proyecto de musicoterapia del hospital tiene un nombre que se llama Proyecto Tech Music, ¿no? Y damos sesiones de musicoterapia desde el año 2002 en todo el hospital La Paz, sobre todo centrado en niños, de ahí que esta sala exista, ¿no? Aunque llevamos ya año y medio, 2 años, que también hemos empezado en adultos. Y bueno, lo que consiste básicamente, nosotros llevamos, o sea, los musicoterapeutas, que somos las personas que hacemos este tipo de intervención, vamos a las habitaciones de los pacientes. Entonces, generalmente el protocolo es el siguiente. Vamos al box donde está la enfermería, y al personal médico y de enfermería le preguntamos en qué habitación tenemos que ir a visitar a qué paciente y por qué motivo. Es decir, ellos nos indican, nos pautan de alguna manera lo que, no lo que tenemos que hacer, pero sí el objetivo que de alguna manera tenemos que conseguir. Entonces eso está muy protocolizado, ¿no? Hay veces que tienen tiempo y nos pueden rellenar el documento que les presentamos, y hay veces que nos lo dicen y son los propios alumnos o nosotros los que decimos, bueno, pues a esta habitación, a este niño porque tiene ansiedad, a este porque le van a hacer una cura, al otro porque acaba de venir del quirófano, o al otro porque tiene una sedación grande y hay que despertarle, o sea, muchos objetivos. Y luego, eso es lo que hemos venido desarrollando durante mucho tiempo, pero sí que es verdad que veíamos que faltaba de alguna manera lo que habéis visto hoy. Es decir, tener un espacio donde los niños pudieran compartir entre ellos la música, ¿no? Que también es musicoterapia porque se da en un ambiente terapéutico y con un objetivo terapéutico, pero ya no es en la habitación. Y entonces Hard Rock es de alguna manera parte del sponsor, bueno, es el que ha sponsorizado esta sala, pues ha permitido que tengamos estos instrumentos, este espacio, y bajamos aquí a los niños cuando pueden, cuando realmente pueden bajar, ¿no? Ellos siempre están muy entusiasmados de bajar, pero muchas veces o por las curas o por la situación coincide que pueden bajar o que no, ¿vale? Eso por un lado. Y luego somos varios profesionales de la musicoterapia los que estamos aquí en el hospital, aproximadamente unos 14 profesionales entre adultos y pediátricos, que de alguna manera lo sostiene la Fundación Musicoterapia y Salud.